Lo de la reforma al Poder Judicial tiene que hacerse por etapas, iniciarse con lo que se está proponiendo, que en esencia es la elección de jueces, magistrados, ministros, que es el pueblo el que elija a los integrantes del Poder Judicial. Es el primer paso. Por eso hay tantas resistencias, porque no era un poder, no es un poder que represente al pueblo. Es un poder cooptado, un poder secuestrado, tomado por una minoría. Y eso no es justicia, porque el Poder Judicial tiene que atender a todos los mexicanos y siempre poner por delante el interés del pueblo y el interés de la nación. Entonces, se ha convertido el Poder Judicial en un poder faccioso para defender intereses de un grupo. Lo que queremos es que haya un auténtico Estado de Derecho, que se acabe con la simulación, porque lo que hay es un Estado de chueco y de cohecho, no de derecho. Si se tratara de controlar al Poder Judicial, ¿qué dificultad tendríamos? Si los presidentes de México han controlado por siglos al Poder Judicial, desde hasta ahora, y me da mucho orgullo, porque esto solo se presentó en la época del presidente Juárez.